Ok, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Hernández y el día de hoy estamos estrenando un nuevo formato desde los canales de ICCF Group, donde nuestros parlamentarios, miembros de los caucus alrededor del mundo, conversan sobre sus prioridades, agendas de trabajo y otros temas en el marco del desarrollo sostenible, la conservación y, en este caso, sobre los asuntos internacionales de la Cámara de Representantes. Ok, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Hernández y el día de hoy estamos presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, el representante Juan David Vélez Trujillo, quien recientemente se ha unido a nuestro caucus conservacionista y de los océanos y hoy nos acompaña como copresidente de los caucus. Juan David Vélez fue electo como representante a la Cámara por el exterior el pasado 11 de marzo del 2018 y es el presidente actual de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, encargada de las relaciones exteriores y asuntos de defensa. El representante Juan David nació en Medellín, Antioquia, y se estableció como migrante en los Estados Unidos desde el 2001. Es profesional en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de la Florida y cuenta con una especialización en Estudios de Seguridad y Defensa, de Seguridad Nacional y Estudios de Latinoamérica y el Caribe, y es magíster en Seguridad, Defensa y Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Asimismo, fue miembro fundador del Partido Centro Democrático, integró la primera lista al Senado en representación de los jóvenes, ejerció como asesor legislativo en asuntos internacionales y también fue el coordinador del Comité Internacional del Centro Democrático. Asimismo, es columnista, consultor político y conferencista. Con su liderazgo, ha realizado 14 sesiones de encuentros con Colombia y ha destacado a más de 80 colombianos estrella, que ya nos va a contar un poquito más sobre su programa, y gracias a su gestión se han hecho varios talleres construyendo un país en el exterior con la presencia del presidente de la República. Hoy, con el representante Juan David, hablaremos sobre los retos, oportunidades y mayores desafíos durante su ejercicio parlamentario y en su intensa labor como representante de los colombianos en el exterior. Temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la situación de los migrantes en Colombia, el tema de las sesiones y actividades del Congreso en tiempos de COVID-19 y la reactivación económica, hacen parte de este diálogo con uno de los parlamentarios más jóvenes de este país, quien afronta en este momento el reto más grande que ha podido tener un congresista en la curul de los colombianos en el exterior: apoyar a la diáspora colombiana en temporada de pandemia. Representante y presidente, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto estar con todos ustedes en este gran conversatorio, siempre, siempre con la mejor disposición y con el enorme compromiso de trabajar por nuestro país, por los ciudadanos y sobre todo de manera responsable. Presidente, muchísimas gracias. Bueno, entonces iniciamos con la primera pregunta sobre cómo es su elección para tomar el rumbo político, cómo elige tomar la carrera política. Curiosamente, lo primero que yo quería estudiar era aviación. Logré sacar mi licencia de piloto, pero la política siempre estuvo en la sangre gracias a mi padre. Siempre estuve participando desde muy pequeñito, literalmente desde los 10 años en el colegio, participando en temas electorales y de definición política nacional, y siempre tuve ese interés de participar. Fue por eso que después de estudiar aviación, empecé a estudiar en la Universidad Internacional de la Florida Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Tuve una participación importante en la universidad y me permitió empezar a generar artículos de opinión, participación política en las elecciones de nuestro país y donde residía en los Estados Unidos, y eso permitió que me fuera vinculando cada vez más. Sin duda alguna, esto es un tema de convicción y de servicio a la comunidad, por eso me ha interesado mucho el servicio público y la política en general. Representante, muchísimas gracias. ¿Cómo es que el representante Juan David inicia su interés por los temas de conservación y desarrollo sostenible en el marco de la gestión de los asuntos internacionales? Porque es fundamental realmente generar políticas públicas con gran conciencia que permitan un desarrollo sostenible, un balance en el progreso económico, pero también en la conservación de nuestro medio ambiente, De las oportunidades que tenemos como nación para prosperar, pero siempre manteniendo nuestra belleza y nuestra riqueza, pues genera unas oportunidades que en el marco internacional pueden ser de gran impacto hacia nuestra nación, con ejemplos puntuales como
la transferencia de políticas públicas exitosas entre los países que permitan precisamente desarrollar políticas públicas eficientes en nuestra nación y con los buenos ejemplos que se pueden adquirir de otras naciones. Muchísimas gracias, representante. Bueno, ¿cuál considera que es la principal motivación del representante y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores para acompañarnos en el caucus? ¿Cuáles son estas oportunidades que desde su perspectiva encuentra en participar en estos grupos parlamentarios? Pues un trabajo coordinado, una cooperación permanente entre los parlamentos, entre diferentes entidades y organizaciones que nos permitan unir buenas prácticas públicas en torno al buen desarrollo de las mismas. Esto con esa concientización y con un conocimiento amplio de cada uno de los sectores permitirá sin duda alguna que el buen desarrollo, como en el Congreso de la República, por parte de quienes estamos tenemos un llamado de desarrollar políticas públicas, pues permitan que se haga con ese balance. Por supuesto, siempre pensando en ese balance de productividad, de generación de recursos y desarrollo de un país, pero con el balance de la sostenibilidad y la conservación de nuestro medio ambiente y conservación de nuestros mares y conservación de cada uno de los puntos que Colombia, pues, en este caso es fundamental. Presidente, muchísimas gracias. Sobre la metodología y las dinámicas que realizamos en el caucus, quisiéramos preguntarle un poco sobre cuál considera usted que es el tema o los temas más importantes en asuntos de desarrollo y conservación que actualmente deben ser o están siendo discutidos en el Congreso de Colombia. Son muchos los marcos donde se está trabajando, pero sin duda alguna hay que darle una gran importancia al desarrollo sostenible de todas las materias que tienen que ver con el tema mineroenergético, con el tema de energía renovable en nuestro país. Yo creo que Colombia y este gobierno ha sido pionero en avanzar rápidamente en la producción de nuevas energías renovables que permitan no solo el sostenimiento de nuestra nación a nivel mineroenergético y energético, sino también para que permita que Colombia avance bajo la senda de responsabilidad social en torno a algo que es necesario para el desarrollo de nuestra nación, pero con una idea y un marco para ser ejemplo mundial. Por supuesto que la protección de toda nuestra fauna, de nuestra flora, ese gran empeño que tiene el presidente de la República y nosotros desde el Congreso para cuidar la Amazonía ha sido fundamental, también nuestros mares, y eso nos va a permitir avanzar de manera responsable, por supuesto, en cada uno de los puntos que se vayan desarrollando en el país. Muchísimas gracias, presidente. Dentro de los temas, como ya lo ha resaltado usted, uno de los temas importantes que debe ser abordado en el Congreso colombiano y en todos los congresos pues, que tienen mares y costas, pues obviamente es el tema de gestión de mares y costas, de gestión de los océanos. Entonces, en Colombia, ¿cuál considera usted que es el aspecto más importante en gestión de océanos? ¿La seguridad, tal vez un poco los recursos ecosistémicos o los servicios ecosistémicos que prestan los océanos? ¿Cuál cree usted que es como ese primer punto en la agenda de mares y costas en Colombia? Difícil de mencionar un solo punto como prioritario, porque nosotros contamos con dos mares, el Pacífico y el Caribe, por supuesto, en el Atlántico, que es fundamental. Nuestra posición geoestratégica permite un gran desarrollo a través de nuestros océanos. El Pacífico tiene un potencial enorme gracias a la Alianza del Pacífico que se ha venido desarrollando con tres países más. Esto va a permitir una gran potencialización de nuestro territorio en el buen sentido de la palabra, de manera sostenible y de manera rentable para las regiones fronterizas y puntualmente en ese sector. Entonces yo creo que priorizar es complejo, porque también tenemos dificultades y grandes retos como nación. El tema del narcotráfico genera una preocupación de seguridad nacional. El tema migratorio, que muy pocas veces se menciona, pero es fundamental. Estamos recibiendo migrantes del continente asiático, incluso del continente africano, que están llegando a través de nuestros océanos y que lo que buscan es un tránsito hacia el norte del continente. Todos esos son retos que tiene nuestra nación y que se deben desarrollar políticas públicas que no solo pues, tengan que ver con temas de seguridad nacional, sino de la conservación
de nuestros recursos, que no vaya a ser que gracias a, o lamentablemente debido a estas problemáticas, tengan un impacto negativo en nuestros océanos y en nuestra, y en nuestro ecosistema. Así es, representante, muchísimas gracias. Entonces, continuando un poco más con los temas ya de situación actual, de panorama actual, ¿cómo ve el tema de la reactivación económica? Esto un poco conectado a nuestra diáspora, ¿cómo ha sido el tema de la pandemia con nuestros colombianos en el exterior y cómo se visualiza el tema de la reactivación económica en esta población que es muy importante, la diáspora colombiana? La diáspora colombiana, los colombianos en el exterior son fundamentales para la reactivación y el apoyo económico a nuestra nación. Hay que recordar que el año pasado, en el año 2019, llegaron al país 6.750 millones de dólares aproximadamente en remesas. Este es el segundo ingreso corriente que entra al país después de las exportaciones en temas petroleros. Es sin duda alguna un aporte significativo a la economía nacional y al gasto corriente de las familias colombianas. El Banco Mundial presupuestaba o pronosticaba para el año 2020 con la pandemia una reducción entre el 35 y el 60% de las remesas. Buena noticia para nuestro país, al mes de agosto del 2020, las remesas solamente han tenido una reducción del 3%, un déficit de aproximadamente 100 millones de dólares en comparación del año 2019. Ya estamos superando los 4.500 millones de dólares, significando un gran aporte para la reactivación económica del país. Pero eso también contempla situaciones muy puntuales y muy fundamentales que tenemos que desarrollar como Estado. Fortalecimiento de esa diáspora colombiana en la conexión con el país para que estas remesas no solo sean para el gasto corriente de las familias, sino para también proyectos de inversión, temas de ahorro y temas que permitan un gran desarrollo de nuestra nación. Por eso estamos desarrollando políticas públicas dentro del Congreso de la República, por ejemplo, para la adquisición de vivienda a través de las remesas que envían los colombianos en el exterior. Esto no solo sirve para la reactivación económica en uno de los sectores más fundamentales, que es el de vivienda, sino que tiene un impacto en todo el territorio nacional, algo muy positivo. Si nosotros logramos pasar del 3% que se utilizan las remesas enviadas al país en temas de inversión a un 10 o un 12%, pues el impacto será enorme y podríamos estar hablando de 2 billones de pesos, 2 billones de pesos solamente destinados a la adquisición de viviendas. Sería un gran aporte para la nación y para la reactivación y recuperación de la economía nacional. Presidente, muchísimas gracias. Claro que sí, en esta dinámica también pues sabemos que hay un programa desde su legislatura, desde su curul en el Congreso sobre los colombianos que se destacan en el exterior por diferentes asuntos. Este programa de Colombianos Estrella pues nos ha acercado un poco más a estas personas que salen de Colombia y en medio de su lucha logran cosas que realmente son héroes que necesitamos conocer y que necesitamos ver y que también es una motivación para todos aquellos que tienen en sus planes salir del país y que ahora de pronto y en muchos casos pues ha tenido que ser aplazada esta meta. Entonces queremos, bueno, que se motiven un poco con este programa de Colombianos Estrella. Cuéntenos un Creo que perdimos a Laura. Mic on. Sí, ya está restableciendo la conexión. Perfecto, pero ella estaba diciendo que le hablara un poquito de Colombianos Estrella. Yo creo que mientras ella recupera su conexión, yo les hablo porque creo que la conexión sigue en la transmisión. Sin duda alguna, el programa Colombianos Estrella nos ha permitido destacar a los ciudadanos colombianos que residen en el exterior. Es un programa de iniciativa de mi oficina por cuenta propia y donde hemos logrado condecorar a más de 80 colombianos que residen en el exterior, que se destacan y dejan el nombre de nuestro país muy en alto. Uno de los grandes retos que tenemos como nación y que hemos tenido durante el tiempo de nuestra historia como nación es cambiar esa mala imagen que tiene Colombia en el exterior. Recordemos cuando hace 20 años mostraban el pasaporte colombiano y siempre en los cuarticos de migración de cualquier país del mundo, pues los investigaban más y tenían una estigmación realmente negativa. Esa estigma había que cambiarla y es por eso que mostrando la mejor imagen de Colombia
qué es el talento, la calidad humana, qué son estos colombianos que se destacan. Hemos ido avanzando para que realmente se reconozca al colombiano por su calidad humana, por su buen don de gente que tenemos. Y eso ha permitido que durante este programa, que son más de 80 colombianos, y vamos a seguir desarrollándolo, podamos también hacer un retorno de experiencia y de conocimiento. El retorno no necesariamente tiene que ser físico. Tengo un ciudadano colombiano que le destaqué, que está trabajando en la NASA, desarrollando las cápsulas que van a Marte, a la Luna, etcétera, etcétera, que sin duda alguna es mejor que esté en la NASA, haciéndole ese gran aporte a la humanidad, pero esa experiencia y ese conocimiento lo puede retornar al país sin necesidad de que él retorne al país. Y lo hemos conectado con organizaciones educativas del país, con el SENA, para que él cuente su historia, para que inspire a más ciudadanos, para que ayudemos a que más colombianos se destaquen en nuestro país y en el exterior. Y conectándolos entre ellos, pues también generamos oportunidades para que sigan creyendo y brillando. Por eso son colombianos estrellas. Sí, qué programa tan interesante y que realmente nos conecta un poco con esas experiencias que no siempre pues son ampliamente conocidas. Aquí habíamos conversado alguna vez con el representante sobre uno de los colombianos estrella que fue destacado en su programa, que también trabajó para ICCF en Washington, que ahora es también secretario de Planeación de la Gobernación de Caldas. Entonces también hacemos parte un poco de esas grandes historias de los colombianos haciendo país en el exterior. Presidente, tenemos en nuestra conexión algunas personas que quieren saludarle sobre también los temas que hemos tratado. Tenemos a la doctora Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales, y al contralmirante Juan Francisco Herrera, director de la Dirección Marítima, quienes quieren también extender un saludo por este medio. Entonces, la doctora Julia, adelante, doctora, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, un saludo muy especial para todos los asistentes y muy especialmente al doctor Juan David Vélez, honorable representante. Este es un gran, gran equipo, un gran grupo. De verdad que todos estos años de trabajo del grupo conservacionista del Congreso, apoyado por el ICCF, esa gran organización internacional que une los esfuerzos del Congreso, de las entidades públicas, de la empresa privada, y logra unas alianzas y unos resultados extraordinarios en términos de leyes, de fortalecimiento de las entidades, de acercar las relaciones personales, porque en esto, y yo me siento muy beneficiada, el ICCF nos ha ayudado a acercarnos personalmente para poder dialogar sobre estos temas trascendentales de medio ambiente y resaltar que tal como funcionan los Estados Unidos y aquí también, independientemente de los partidos y de las iniciativas partidistas, la unión de todos con ese mismo objetivo de lograr mejorar la conservación de la naturaleza en nuestro país, el apoyo a los parques nacionales, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con normas, con nada más acercamiento entre entidades y entre el Congreso, ha sido muy importante, y la empresa privada que también se ha hecho presente. De manera que, representante, aquí usted tendrá un liderazgo muy grande y cuenta con nosotros, con nuestro apoyo, la información que requiera, y el equipo del ICCF en el Congreso, que son maravillosas para lograr cosas extraordinarias con todos nosotros, buscando ese propósito de trabajar por el medio ambiente en Colombia. Muchísimas gracias, doctora Miranda. De verdad que para mí un gusto poderla conocer y saludar. Sin duda alguna, nosotros tenemos que tener esa conciencia de trabajar a favor de nuestro medio ambiente, de nuestros parques, de nuestros océanos, de todo lo que significa la riqueza colombiana. Eso tiene que ser un propósito permanente.
siempre buscando un balance, sin extremos, sino buscando un balance que permita el avance de la protección y el avance del desarrollo, porque los ciudadanos necesitan mejorar sus estándares de vida, y esos balances los logramos a través de grupos tan importantes como el ICCF y sobre el grupo que, conservacionista del Congreso de la República, de tal manera que desarrollemos políticas públicas con un balance que permitan esa generación de oportunidades y progreso nacional, pero también con la protección, que debe ser un pilar fundamental. Ahí vamos a seguir avanzando con todo ese ímpetu. Muchas gracias, representante. De verdad que una alegría muy grande unir un hombre joven con este entusiasmo, con esa convicción a este grupo. Lo felicito y le deseo muchos éxitos en su carrera política, porque eso es lo que necesitamos, esa conciencia ambiental en quienes lideran la política en nuestro país. Cuenta con nosotros, con toda la información que quiera. Le voy a mandar un pequeño resumencito de lo que son los parques nacionales de Colombia para que usted pueda tener allí una información muy básica pero completa, y de esa manera podamos unir esfuerzos por esta causa. Muchas gracias, así será. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Julia, presidente de la comisión, el representante Juan David Vélez, con quien estamos en una amena conversación sobre asuntos de desarrollo, conservación y asuntos internacionales. Le damos la palabra entonces al contralmirante Juan Francisco Herrera, el director de la Dirección Marítima, quien también nos acompaña. Contralmirante, adelante. Sí, un cordial saludo, muy buenos días para todos. Y bueno, creo que es muy importante dentro de este concepto de gestión de mares y costas que comprendamos el alcance de lo que significa hoy por hoy la gobernanza marítima. Desde la interpretación que la autoridad marítima hace, es efectivamente ese trabajo de fortalecimiento interinstitucional que debemos tener para que realmente, bajo el concepto de roles y responsabilidades definidas en el marco legal, podamos hacer un trabajo que cree confianza, que genere trabajo de equipo y que vaya en esa capacidad de supervisión y control. No se puede lograr avanzar si no tenemos la presencia directa en las áreas donde vamos a tener que hacer esa gestión. Y creo que entre la Armada Nacional y DIMAR existe esas capacidades, porque tenemos la gente, porque tenemos las plataformas, porque tenemos la experticia y conocimiento a través de nuestros centros de investigaciones científicas, oceanográficas y hidrográficas, y porque de todas maneras con la experiencia que hemos acumulado de más de 46 años de investigación científica marina, la ponemos a disposición de que las cosas de verdad se hagan muy bien. Por otro lado, el trabajo que definitivamente tenemos que seguir emprendiendo con el gremio privado empresarial es determinante, porque con un trabajo donde el estándar de seguridad integral marítima sea el que perdure, es el que verdaderamente podremos hacer que esa gestión de mares y costas proteja ambientalmente, genere seguridad integral marítima, pero también genera una buena oferta de servicios. Y esto se aplica para playas, para transporte marítimo, para investigación científica, para exploración offshore y para todo lo que necesitamos. Pero no menos importante dejar de reconocer las comunidades nativas costeras, que, con quienes debemos trabajar para generarles capacidades, para que ellos entiendan por qué tienen que tener un compromiso de deberes, no solamente de derechos, que está mal entendido hoy por hoy en Colombia. Todos tenemos responsabilidad de tener deberes. Y desde las comunidades organizadas que se autorregulan y que se autocontrolan con acompañamiento institucional, sabemos que esa es la línea correcta de hacer las cosas. Entonces, honorable representante, consideramos que su iniciativa es absolutamente importante, porque consideramos que hace parte de lo que es crear cultura marítima dentro de ese proceso que nosotros hemos denominado de la transición a la transformación. Porque una cosa es que ya digamos que somos un país marítimo, otra cosa es el cómo vamos a hacerlo. La transición es entender el potencial que hay, y la transformación es cuando ya lo tenemos inmerso en nuestras mentes del cómo hacerlo con esos tres elementos: proteger ambientalmente, seguridad integral marítima y, por supuesto, la oferta y calidad de servicios. Entonces, honorable representante, realmente consideramos muy importante que se sigan haciendo estos debates, que se siga construyendo desde la reglamentación, donde las competencias deben seguir siendo claras para que no se generen esas confusiones que a veces se dan, pero con un lenguaje propositivo, claro, donde también la academia participe y donde, por supuesto, todos estos eventos como foros, seminarios, van a darnos esa posibilidad de entendimiento y de una comunicación propositiva asertiva. Así que muchas gracias, honorable representante, por este debate.
No, muchas gracias, contralmirante Herrera. De verdad que para mí un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes, porque sin duda alguna, yo creo que usted ha dicho la palabra clave, es el cómo, no el qué, sino el cómo. Siempre hay que pensar en cómo podemos lograr que nuestro país tenga un mayor desarrollo. Ya entendemos que tenemos un potencial enorme, entendemos que tenemos una riqueza enorme y una oportunidad hacia los mares y hacia los otros océanos que permiten realmente un gran desarrollo en nuestra nación, con temas de seguridad nacional, por supuesto, pero con temas de desarrollo sostenible. Yo considero, y lo digo, que la Armada tiene una gran experiencia, un conocimiento. A lo largo de su historia ha jugado un rol fundamental en el desarrollo y en la protección de nuestros mares y océanos, pero también tiene la gran visión de país a través de esos océanos, y eso es lo que hay que aprovechar, y por eso hay que buscar el fortalecimiento institucional permanentemente, ese fortalecimiento institucional y de presencia. Eso implica no solo el reconocimiento, sino también los recursos, el equipo de trabajo y el desarrollo que permita que esa función sea efectiva. Ahí tenemos que nosotros que cumplir un papel fundamental desde el Congreso de la República, porque somos al fin y al cabo quienes estamos ya llamados a hacer ese aporte de recursos, ese llamado a que mediante los tanto los planes de desarrollo como los presupuestos de la nación permitan que los recursos existan para un mejor desarrollo de esta gran visión que tiene la Armada Nacional y cada una de las organizaciones. Pero también un trabajo armónico, y con eso termino, un trabajo armónico entre las entidades del gobierno nacional, las ramas del Estado, el Congreso con el gobierno nacional, con el mismo sistema judicial de nuestro país o la rama judicial, requiere un trabajo armónico por el beneficio de políticas, para el beneficio del país y el desarrollo de políticas públicas que sean políticas de Estado, que permitan un gran potencialización de nuestra nación a través de sus océanos, sus costas, sus playas, sus etcétera, etcétera. Y por supuesto también un trabajo armónico entre el sector privado y el sector público que generaría mucho más desarrollo para nuestra nación. Muchas gracias, contralmirante. Presidente, muchísimas gracias. Contralmirante Juan Francisco Herrera, muchísimas gracias. Le damos entonces la palabra para sus saludos en esta entrevista al representante Juan David Vélez, al capitán de navío Juan Camilo Forero, secretario de la Comisión Colombiana del Océano. Adelante, capitán. Honorable representante Juan David Vélez, la verdad, una verdadera satisfacción y un orgullo poder participar en este diálogo con usted. A ICCF un agradecimiento muy especial, por supuesto, a la doctora Julia Miranda, al señor almirante Herrera, por sus intervenciones que me antecedieron. Realmente quiero sumarme a las voces de motivación que tanto el honorable representante como la doctora Miranda, como el señor almirante Herrera, han querido compartir con todos los que estamos participando el día de hoy de este diálogo tan importante. Quiero resaltar y recalcar ese aspecto que manifestaba el señor almirante Herrera hablando sobre la importancia de una adecuada gobernanza de nuestros espacios marino-costeros. Es quizás a través de esa adecuada articulación que realmente vamos a garantizar que todo ese potencial y esas capacidades que tenemos las diferentes entidades del Estado, que de alguna manera estamos vinculados a la administración, al manejo, al cuidado, a la promoción de nuestros espacios marino-costeros, a proveer seguridad, a proveer mejores condiciones de sostenibilidad para nuestro medio ambiente y la articulación de las comunidades, pues todos tenemos que trabajar orientados con un propósito, y ese propósito justamente es de observar a los océanos con esa responsabilidad de país, con esa responsabilidad de país que realmente nos va a permitir recibir o apreciar o aprovechar de una manera suficiente y adecuada todas esas oportunidades y esas grandes potencialidades que el honorable representante mencionaba hace un momento. Quiero resumir, para no repetir lo que ya se ha dicho en anteriores oportunidades por parte de mis antecesores, que el país cuenta con una institucionalidad que está mirando a sus océanos, a sus espacios costeros, a su medio ambiente, a sus actividades marítimas, a la articulación con las diferentes comunidades, tanto en nuestro litoral Caribe, como en el Pacífico, como en nuestras comunidades del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como actores fundamentales que requieren de una visibilización, que requieren de una participación importante,
pero que con el concierto y la articulación de las entidades, que como les decía, estamos vinculados y estamos comprometidos con el cuidado, la promoción y el desarrollo de los espacios marino-costeros y las oportunidades que como país estos espacios nos proveen, pues seguiremos trabajando de la mano, por supuesto, de los diferentes estamentos del Estado, de la mano de ustedes, y aquí quiero pues agradecer los diferentes espacios de discusión que nos han permitido, en el que nos han permitido integrarnos justamente para que todas estas iniciativas que provengan desde el sector público, desde el sector privado, desde los parlamentarios, desde las entidades, pues tengan ese eco y tengan esa aplicación adecuada. Tenemos que fortalecernos en educación, en concientización. Tenemos que educar a Colombia para que valore lo que tiene representado en sus espacios marino-costeros, para que igualmente le demos esa valoración y los defendamos, los cuidemos. Recordemos que el mar comienza en casa y todos ustedes con estas iniciativas nos están permitiendo ampliar ese concepto y que lo tengamos muchísimo más claro. Muchísimas gracias, honorable representante, por este tipo de iniciativas. No, muchísimas gracias, apreciado capitán. El compromiso es permanente, decidido para trabajar de manera armónica y logremos sacar adelante diferentes iniciativas que de verdad permitan un desarrollo sostenible del país con todos los mecanismos que permitan la conservación de nuestro medio ambiente en todas sus zonas y sus aspectos. Muchísimas gracias al capitán de navío Juan Camilo Forero y al representante Juan David Vélez. Entonces, damos la palabra a Carolina Jaramillo. Ella es la directora para Colombia, o la representante para Colombia del Global Green Growth Institute. Carolina, más que yo, puedes tú contarnos un poquito también sobre el instituto. Gracias, Laura, y muchas gracias por esta invitación y por crear este espacio al ICCF, que ha sido tan instrumental en acompañar todos estos procesos legislativos en el Congreso de Colombia, acercándonos a la cooperación internacional. A ustedes, honorable representante, muchísimas gracias por crear este espacio, acercarse a nosotros. Yo represento en Colombia a un organismo internacional basado en Corea del Sur. Veo que usted está en una de las comisiones de amigos de Corea, entonces le interesará mucho conocer lo que estamos haciendo, pero sobre todo quiero darle las gracias por el interés, por abrir este espacio. Nosotros también estamos a disposición de ustedes y así lo hemos hecho con varios representantes y senadores para que conozcan cómo el crecimiento verde y la acción climática está avanzando en otros países, cómo podemos realmente darle una aceleración a estos temas en Colombia. Creo que lo más importante que quisiera dejarle en este momento a ustedes es ese sentido de urgencia que tenemos realmente de avanzar en la transición económica hacia una descarbonización de la economía colombiana y a generar nuevas oportunidades de desarrollo para el país basada en la bioeconomía, en la economía circular, en la ciencia, tecnología e innovación hacia productos innovadores y, que involucren tecnologías sostenibles, en las energías renovables, como usted lo mencionaba anteriormente, en la transición del sector de transporte hacia la electrificación y obviamente pues en todo el potencial de desarrollo que tiene Colombia a partir del turismo de la naturaleza, que como lo ha planteado el mismo gobierno nacional es el nuevo petróleo para Colombia, pero donde realmente necesitamos dar avances significativos para que ese turismo sea sostenible. Así como lo mencionaba Julia Miranda hace un rato, Colombia con sus parques nacionales y con todos los demás ecosistemas que tiene es un potencial enorme, pero que todavía estamos por desarrollar. Entonces, básicamente quiero dejarle planteada esa inquietud de que se sienta corresponsable con todos nosotros, cooperantes, ambientalistas y demás de los sectores ambientales en el país, que tenemos frente a nosotros la década de la acción climática. Esta década es absolutamente crítica para asegurar que el país no solo va a estar en una senda consistente con el compromiso al 2050 de ser carbono neutros, sino que también tendremos que tomar todas las medidas necesarias para empezar a adaptarnos a estos cambios que ya nos está planteando el calentamiento global y que obviamente van a tener
si no actuamos pronto, pues perjuicios significativos para el país, las regiones y las comunidades. Así que muchísimas gracias y estaremos a su disposición. Esperamos podernos reunir con usted muy pronto para contarle más sobre lo que trabajamos en el país. Muchas gracias, apreciada doctora Carolina. Sin duda alguna, ese intercambio de buenas prácticas que seguramente ustedes, que son una organización que viene de Corea del Sur, que debe, y estoy claro que tiene muy buenas prácticas en temas y grandes retos y desafíos, como todas las naciones del mundo, pues nos permitirá avanzar en políticas públicas asertivas en torno a lo que queremos para la protección del medio ambiente. Sin duda alguna, Colombia tiene que ir avanzando en acciones concretas, como lo está haciendo el presidente de la República, como lo está haciendo este gobierno, para ir avanzando en un desarrollo mucho más sostenible para nuestra nación. Yo le agradezco mucho su disposición y el compromiso será también desde este lado para seguir trabajando en esa línea. Muchísimas gracias, representante, y muchísimas gracias, Carolina. Finalizamos el tema de los saludos de las personas conectadas desde Zoom, de los actores que están involucrados en los asuntos de desarrollo, conservación y seguridad nacional, así como asuntos internacionales, con Juliana Arciniegas, quien es del Departamento de Medio Ambiente de la Cancillería de Colombia. Juliana, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias al ICCF por esta invitación, como siempre, por tenernos en cuenta en estos diálogos. Representante, qué gusto saludarlo, conocerlo y escuchar de su interés en estos temas. Simplemente quería ponernos a su disposición para trabajar en toda esta agenda ambiental que es tan crucial para el planeta y para Colombia. Desde la Coordinación de Asuntos Ambientales de la Cancillería, coordinamos con las demás entidades del orden nacional lo que es la participación de Colombia en las negociaciones internacionales y su posterior ratificación. Luego hacemos el seguimiento a la implementación de los distintos tratados y, como varios lo han dicho acá, estamos empezando una década que va a ser determinante para cumplir todos los compromisos que nos hemos fijado. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la década de la acción climática, como bien decía Carolina. Tenemos 10 años, según la ciencia, para revertir la tendencia de crecimiento de las emisiones globales. Entramos también el próximo año con un nuevo marco global para la biodiversidad que esperamos adoptar bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por supuesto, tenemos compromisos como país muy importantes, como son la implementación del Convenio de Minamata sobre mercurio. Entramos también en nuevos acuerdos sobre sustancias químicas y desechos que estamos negociando bajo los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y SICOM. Y por supuesto, usted conoce pues cuáles son esos principales retos también que se han planteado en la agenda nacional en términos de deforestación y de la protección de nuestros océanos, que, como bien se decía hace un momento, no solo tienen un componente marítimo, ¿no?, o de soberanía y seguridad, sino también de desarrollo sostenible que esperamos impulsar conjuntamente. Y bueno, también conocerá bien de la agenda legislativa que tenemos en este momento. Veo en el chat preguntas sobre el acuerdo de Escazú, por supuesto, un instrumento fundamental para que podamos avanzar en la implementación de los convenios ambientales en términos de participación, acceso a la información y a la justicia. Creemos que se han dado unos debates muy importantes para el país sobre este acuerdo y esperamos y estamos a disposición de usted y de todos los congresistas para continuar teniendo estas conversaciones y aclarar lo que se requiera para avanzar de la mejor manera. Y también tenemos pendiente en este momento en el Congreso avanzar con el proyecto de ley del Instituto Global para el Crecimiento Verde que presentaba también Carolina hace un momento y que ha sido crucial para el trabajo en materia de deforestación y cambio climático en nuestro país. Entonces, simplemente ponernos a su disposición y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, muchísimas gracias, doctora Juliana Arciniegas. De verdad que con la Cancillería tenemos un trabajo armónico, muy, muy, muy coordinado. Siempre con la señora Canciller, la directriz del Gobierno Nacional, ha sido de trabajar de manera propositiva y activa con cada uno de estos acuerdos que tienen una ratificación durante el Congreso de la República, inician en el Senado de la República y terminan en la Cámara de Representantes. Se vienen unos desafíos enormes para el país con los acuerdos que mencionan la doctora Arciniegas y también en el chat. El tema de Escazú pues no ha generado el consenso que uno desea en este tipo de acuerdos y eso genera enormes inquietudes
ante la opinión pública y ante sectores productivos del país, que por supuesto el Congreso de la República en su potestad tendrá que tomar decisiones constitucionales de aprobación o no del mismo, pero donde tendremos que mantener esa discusión amplia donde se incluyan a todos los sectores para ya sea aclarar temas que pueden ser debidos a falta de información o simplemente para tomar decisiones si no hay una conveniencia directa al país. Particularmente tengo una enorme preocupación con este acuerdo. Creo que ante la falta de consenso nacional, sobre todo en los sectores productivos, tenemos que generar mayor análisis y por eso desde la presidencia de la Comisión Segunda, junto a la presidencia de la Comisión Segunda del Senado y la mía desde la Cámara, pues estamos desarrollando diferentes iniciativas para escuchar los sectores y que el Congreso de la República, en su sapiencia, tome la mejor decisión para el país, sobre todo porque desde el Congreso tenemos que seguir trabajando permanentemente, no dependiendo de un solo acuerdo, sino de manera permanente bajo diferentes iniciativas legislativas y acciones que permitan, por supuesto, la protección del medio ambiente con esa concientización de que tenemos que tener todos los congresistas y que tiene que tener todo el Estado en torno a la protección del medio ambiente de nuestros recursos naturales para el desarrollo sostenible y para el desarrollo de una manera eficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, también muchísimas gracias. Bueno, en nuestros chats la pregunta reiterada era acerca del acuerdo de Escazú. Representante, ya nos acaba de dar su opinión sobre el tema, la perspectiva de cómo está este acuerdo en este proceso que está llevando en este momento en el Congreso de la República. Entonces, bueno, no nos queda más que agradecerle por acompañarnos en esta edición de Conversando con los miembros del Caucus Conservacionista y del Caucus de los Océanos. Muchísimas gracias por todo pues, los temas que hemos abordado. También muchísimas gracias a todos los participantes, tanto en el Zoom como en YouTube. Muchísimas gracias por las preguntas, por los temas que nos abordaron. Estamos trabajando en abordar más temas en este tipo de encuentros. Y pues bueno, representante, tus palabras para despedir este en vivo. Muchas gracias, Laura. Muy amable por esta invitación al Caucus. Muchísimas gracias. Para mí siempre será un gusto participar activamente con el mismo entusiasmo que tomo los temas porque me dedico a la política por pasión, porque me gusta, por convicción, no por ningún otro motivo. Y eso me hace tomar temas y defenderlos de manera consciente y apasionada, estudiosa, eso sí, de tal manera de tomar unas decisiones en las que, pues obviamente, tras estudios, considere que sean las más convenientes para el país. Por eso también mando un mensaje diciendo que la agenda de protección al medio ambiente y desarrollo sostenible no depende de un solo acuerdo, depende de una acción permanente del Estado colombiano, del Congreso de la República, de sus actores políticos y líderes sociales que permitan que el desarrollo sostenible del país se dé. No depende únicamente de un tipo de acuerdo que se ratifique o no en el Congreso de la República. Pero el compromiso, la convicción, la tenemos para seguir trabajando para que de manera sostenible, balanceada, podamos tener un desarrollo productivo, positivo para el país y, por supuesto, la protección del medio ambiente que tanto requiere nuestra nación y el mundo entero. Muchas gracias por la invitación. No, representante, a usted muchísimas gracias. Le damos una vez más un agradecimiento a todos quienes nos acompañaron a lo largo de este en vivo. Los esperamos para una próxima edición, no solamente con copresidentes y miembros del Congreso colombiano, sino de otros países alrededor del mundo, de los 15 caucus que tenemos en África, Europa y Estados Unidos. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a todos quienes nos acompañaron y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Muchas gracias.